Bienvenido, estimado estudiante. En esta lección se profundizará sobre la estructura del lenguaje JDScript. Se hablará de los identificadores, de sus palabras clave, de los operadores, de los literales y de los comentarios. Comencemos. Identificadores. Cualquier cadena que se restringe a caracteres alfabéticos, de la A a la Z en minúscula y de la A a la Z en mayúscula, dígitos, número 0 hasta el número 9, y guión bajo, califica como un identificador. Además, los identificadores no deben comenzar con un dígito. Los identificadores distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, fo es diferente de fo en mayúscula. Palabras clave. Nos encontramos con 11 palabras clave que se utilizan para diseñar estructuras de control. If, elif, else es una estructura de control condicional que se explicó en la lección anterior. For y while son otras estructuras de control que se vieron en la lección anterior. De todas maneras, en el curso de C#, se desarrollarán más ejemplos para cada una de estas estructuras, con el propósito de reforzar conceptos. De todas maneras, también se incluirán ejemplos más detallados para JDScript. Todo aquel estudiante que no posea un conocimiento básico de programación, yo les recomendaría que consideren seguir ese curso de C# una vez que sea publicado. Do while es otra estructura de control, de tipo repetición. Esta estructura será explicada de manera práctica en el curso de C#. La diferencia que tiene la estructura do while con while, que do while al menos ejecuta una vez la secuencia de líneas de código, y luego de eso, verifica la condición. Cuando te encuentres en la situación de la cual tendrías que recurrir a un gran número sucesivo de palabras clave, if else, lo más recomendable sería utilizar match. Otra manera de llegar a un resultado similar sería utilizar switch y case. Esta estructura llamada match se explicará en detalle su definición y luego veremos algunos ejemplos prácticos. Toda esa actividad se realizará en una lección futura. Para el caso de switch y case, se explicará en el curso de C#. He compartido la funcionalidad de break y continue. Break sale de la ejecución actual de un ciclo for o while. Continue salta de inmediato a la siguiente iteración del bucle for o while. Estas palabras clave serán utilizadas en el curso de C# por medio de ejemplos. Ahora describiré las demás palabras clave. Algunas de estas palabras ya se han utilizado en más de una ocasión. Las palabras que aún no han sido utilizadas se estarán viendo a lo largo del curso. Pass, usado donde se requiere una declaración sintácticamente, pero la ejecución del código no es deseada, por ejemplo en funciones vacías. Return, devuelve un valor de una función. Class, define una clase. Extends, define qué clase extender con la clase actual. Is, comprueba si una variable extiende de una clase determinada. Self, se refiere a la instancia de la clase actual. Toa, ejecuta el script en el editor. Signa, define una señal. Func, define una función. Static, define una función estática. Las variables de miembro estáticas no están permitidas. Const,
define una constante, enum, define una enumeración, var, define una variable, unready, inicializa una variable una vez que el nodo raíz y sus hijos son parte del árbol de la escena. Export. Guarda una variable junto con el recurso al que ésta se adjunta y la hace visible y modificable en el editor. SetGet. Define las funciones setter y getter para una variable. Breakpoint. Ayudante de edición para puntos de interrupción del depurador. Preload. Precarga una clase o variable. Yield. Soporte para corrutina. Assert. Afirma una condición. Registra el error en caso de falla. Ignorado en compilaciones sin depuración. Remove, master, slave y sync son palabras clave utilizadas para la notación RPC de red. Estas palabras clave se utilizan para configurar proyectos de tipo multijugador de alto nivel. Pi representa el valor pi constante. Tau representa el valor tau constante. Inf, infinito constante, usado para comparaciones. NaN. NaN es la abreviatura de not a number, refiriéndose a un no número constante, usado para comparaciones. Operadores. Ahora se describirán los operadores que son compatibles para este lenguaje GDScript. XIndex. Suscripción. Máxima prioridad. XAttribute. Referencia de atributo. Is. Verificador tipo de instancia. Signo virgulilla. Hace referencia a la puerta lógica NOT. Menos X. Representa negativo. Asterisco. Barra oblicua. Porcentaje. El primer operador representa la multiplicación. El segundo, división. El tercero, residuo. Más. Representa la adición. Menos a la sustracción. Comillas. Operador utilizado para realizar cambio de bit. Ampersand. Representa la puerta lógica I, más conocida como AND. Acento circunflejo. Representa la puerta lógica SOR. Pleca. Representa la puerta lógica O, más conocido como OR. Menor. Mayor, igual, distinto, mayor igual, menor igual. Estos operadores se utilizan para realizar comparaciones. In. Prueba de contenido. Exclamación o not. Utilizado para invertir el estado de una variable booleana. Doble ampersand o and. Es utilizado para hacer uso de la puerta lógica and, obteniendo un resultado booleano. Doble pleca o OR es utilizado para hacer uso de la puerta lógica OR, obteniendo un resultado booleano. IF, XELSE, ternario IF ELSE. Los siguientes operadores se utilizan para asignación. Literales. 45. Este literal representa la base 10 entera. 0x8f51. Este literal representa un número entero de base 16. Hexadecimal. 3.14. 58.1 exponencial a la menos 10. Cada uno de estos ejemplos representan a un número de punto flotante real. Hola. Hi. Estas palabras corresponden a strings. Hola. Cadena multilínea. Arroba node label.
ruta de nodo o nombre de cadena. Comentarios. Cualquier cosa desde un numeral hasta el final de la línea se ignora y se considera un comentario. Se utiliza numeral para comentar. Los comentarios de varias líneas se pueden crear usando tres comillas en una fila al principio y al final de un bloque de texto. Tenga en cuenta que esto crea una cadena. Por lo tanto, no se eliminará cuando se compile el script. En la diapositiva se muestra un ejemplo. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por seguir aprendiendo. En la próxima lección se explicará sobre los tipos incorporados. Que tengan una excelente semana. Se despide su amigo CR.